Hola, hola, mis amores bellos. Bueno, mis amores, hoy vamos a hacer un rico locrio de carne de cerdo con bacon. Ustedes lo verán. Qué fácil y qué delicioso. Bueno, mis bellezas, miren, aquí están los ingredientes para que su locrio quede rico. Aquí tengo 2 libras de masita. Esta masita la compra mi esposo donde él trabaja. Miren. Y aquí hay 2 libras de carne de cerdo. De masa. Y esto también lo compra él donde trabaja. Miren. Y este es el bacon. Aquí tengo salsa, un poquito de picante, pimienta roja, 2 cucharadas de sal, bija. Y este es el sazón licuado. Miren mi belleza. Aquí tengamos orégano, tengamos apio, ají, ají verde, cilantrico y bastante ajo. Ustedes lo ponen en una trituradora o una licuadora y hacen su sazoncito. Miren. Eso es lo que va a llevar mi locrio. Ustedes verán qué rico y qué fácil de hacer un locrio de carne de cerdo con bacon. Bueno, y lo primerito que yo voy a hacer es ir a quitarle todo esto a mi carne para darle una lavada y ponerme a hacer el locrio. Bueno, mis bellezas, miren, vamos a ir picando el tocino. Y lo vamos a ir picando así, muy fácil, miren. Déjame poner a calentar mi palo. O mi olla. Ustedes saben que para este locrio no vamos a estar usando aceite, porque el tocino bota bastante grasita. Voy a esperar que mi paila se caliente y vamos a poner el tocino. Miren mi belleza, ahora voy a estar poniendo mi tocino. Así. Lo vamos a poner a que se fría. Y ustedes saben por qué no le voy a sazonar la carne primero, porque la carne de cerdo tiene su propio gusto. Y podamos sazonarla ahí mismo en el locrio y ponerle la sal ahí. Ustedes saben. Y el tocino bota demasiado sabor. Entonces vamos a dejar que nuestro tocino se fría bien, empiece a botar la grasita. Ahí. Y si queramos, podamos poner también bien. Por eso me gusta a veces usar olla grande. Porque también podamos ir poniendo la carne de este lado mismo. Este locrio de cerdo, mi belleza, ustedes lo hacen y van a quedar encantados. Ahí esperamos que todo se sofría bien. Miren mi belleza como está la carne. Y así la voy a dejar. Y ya le vamos a empezar a poner el sazón a nuestro locrio. Miren. 1 cucharada de bija. Esta es de la marca Goya, miren. Le vamos a poner 1 cucharada y media de salsa. Y con la misma grasita, si ustedes le quieren sacar más grasa, pero yo no la voy a sacar, porque ya yo no le voy a poner más grasa en mi locrio. 2 cucharadas de sal, miren. El sazón licuado, que aquí tengo orégano, cilantro, ajo, apio,
aquí vamos a estar poniendo y opcional, le digo que es opcional, si a usted le gusta, poquito de picante, de pimienta roja, si a usted le gusta. Vamos a mezclar bien. Ustedes lo mezclan bien, miren. Y esperamos a que todo se mezcle, todo el sazón se mezcle con la carne. ¿Ven? Esperamos que todo el sazón se mezcle bien con la carne. Y la movemos. Nunca quisiera agarrarla. Y ahí movemos bien. ¿Ven? Ahora la acomodamos. Y esperamos que todo se mezcle bien y se sofría bien. El sofrito se mezcle bien y se cocine bien. Miren qué color. Miren, va cogiendo un colorcito bien chulo nuestro locrio. Y lo rico que sabe eso, mi belleza, prueben ese locrio. A sus niños y a su esposo le va a encantar. Bueno, mi belleza, ahora lo que vamos a hacer es echarle la agua. Aquí hay 5 vasos de 16 onzas. Miren. Y se lo vamos a estar poniendo. Vamos a mezclar bien. Mezclamos bien, mi belleza. Y tapamos hasta que el agua empiece a hervir. Y miren, ya aquí tengo mi arroz lavado. Y también aquí hay 5 jarros de arroz, que son 5 libras. Miren, mis bellezas, yo también le voy a poner aceituna y alcaparra. Esto es opcional. Si a usted no le gusta eso, pues no lo ponga. Esto no, esta no tiene semillita. Pero a mí me encanta con esto. ¿Ustedes ven? Mira, todavía mi agua no ha empezado a hervir. Tenemos que esperar que empiece a hervir para poner el arroz. Bueno, mi belleza, miren. Aquí ya le voy a poner el arroz. Ya está lavado. Bien ocurridito. ¿Ustedes ven? Lo vamos a mover. Lo movemos bien. Y probamos de sal. Vamos a probar de sal, a ver si le hace falta un poquito más de sal. Que como el bacon bota tanto gustico, a veces yo no le pongo tanta sal a mi locrio. No le hace falta nada. Está excelente con las 2 cucharadas grandes de sal. Bueno, ahora vamos a tapar. Y vamos a esperar que nuestro locrio se le gate el agua. Ah, y miren, le voy a dar este. Si ustedes ven, miren, si ustedes quieren un locrito un poco mojado, que quede un poquito más pegado el arroz, ustedes chequean que su cucharón no se pare. Si su cucharón no se para, así miren como el mío, vamos a mover. Yo lo quiero suelto, yo no lo quiero muy mojado, tampoco lo quiero tan. Ustedes chequean si su cucharón no se para, miren. Ustedes ven, mi cucharón no se para solo, entonces eso quiere decir ya se paró. Eso quiere decir que mi locrio va a quedar un poquito suelto, no va a quedar tan mojado. Si su cucharón no se para así, eso quiere decir que su locrio va a quedar un poquito más pastado. Ustedes ven, un poquito más mojado, más pegado. Entonces, miren. Eso es un tip que le doy. Siempre hagan eso para que sepan cómo le va a quedar su locrio. Ahora, ya lo voy a tapar a que mi agua se estanque
todo y después lo vamos a volver a destapar para mover y después volver a tapar por 30 o 25 minutos, depende cómo es su parla, porque esté bien tapada. Bueno, miren, ahora vamos a mover. Ya mi arroz se le está secando el agua. Movemos bien para que se le termine secar la otra agua. Queda un poquitito de agua. Miren mi belleza. Perdón por yo estar sacudiendo el cucharón. Miren mi belleza. Ya ahí, yo lo que voy a hacer es, voy a tapar mi arroz. Si ustedes no tienen una paila que tape bien como esta, así, mira, que no se les salga el aire, ustedes le ponen una fundita plástica o un papel de lunch. Miren, voy a tapar bien mi arroz y voy a bajarle el fuego en lows. ¿Ustedes ven? Y ahí lo voy a dejar por 30 minutos. Bueno, mis bellezas, vamos a ver si mi arroz está. Le di los minutos que le dije que le iba a dar. Miren. Miren qué chulo. Y qué delicia. Bueno, mi belleza. Ahora lo que toca es servir y probar este locro. Miren. Ustedes le guste. Aquí estoy yo sirviendo el locrio. Le pongamos la carne. La carne que usted se quiera comer. Recuerden que abajo puse una carne también, miren. Bueno, mis bellezas, espero que les gusten, que se suscriban, me den like y compartan. Ahora llegó la hora más favorita mía, la de probar. Vamos a probar este locrio. Bueno, mis bellezas, miren. Aquí, miren mi locrio, cómo me quedó. Riquísimo, vamos a probar ahora. Espérense. Ahora voy a probar. Esto está delicioso. A mí me encantó. Esto está riquísimo, mi belleza. Este locrio, usted lo puede acompañar con aguacate, con lechuga, con tomate, con repollo, con totones fritos, con lo que usted quiera, con plátano maduro frito. Esto está buenísimo. Bueno, mis amores, bye, lo quiero mucho, suscríbanse y no le olviden darle a la campanita de notificaciones. Bye.